Hoy en Vidas conoceremos la historia de un hombre que le debe todo a la música. 37 años de su vida se los ha entregado a canciones, serenatas, buenos momentos y muchos amigos. Mario Restrepo, un mariachi con gran reconocimiento en nuestra ciudad. Prestó el servicio militar donde encontró para sus ratos de ocio la guitarra, una gran compañera que lo ha acompañado desde entonces. Bueno, yo me inicié la música como cualquier muchacho, ¿no? Aficionado, digamos. Me interesé porque había un compañero que recién llegado del ejército, llegó y tocaba guitarra. Entonces, varios de los amigos de él nos sentamos a oírlo y de ahí nació la idea de que me gustaría la guitarra y me puse a practicar con una guitarra y de ahí empecé a medio tocar la guitarra y desde ese momento prácticamente me vinculé a la música, dejando un espacio de tiempo como de un año porque me fui para el ejército y a raíz de eso, de la música también pasé muy bien en el ejército. Comienza todo un camino por recorrer en la música y ya han sido varias las agrupaciones a las que ha pertenecido. Me inicié con como le digo, en el ejército, sí. Con un grupo que organizamos en el ejército y estábamos en las acciones cívico-militar y conseguíamos permiso, conseguíamos salida para no pasarla tan mal en el ejército, ¿no? Luego salí del ejército, ingresé a un grupo que se estaba formando que se llamaban Los Playoneros. Entonces empezamos a organizar el grupo y entre los compañeros dijeron hay que conseguir un director para el grupo, de nosotros tiene que salir uno. Y todos optaron porque fuera yo el director. De ahí en adelante siempre he sido director de los grupos que se han organizado. Siempre se ha caracterizado por ser un líder en los grupos que ha conformado. Los Playoneros primero, luego el Combo Nuevo, después Los Expertos, siguió la Unidad Latina, hicimos el mariachi en el 1977, a la vez que la orquesta también estaba funcionando, ¿no? Luego ya la orquesta, después de tantos años, la orquesta siguió sola, digamos, yo me retiré de la orquesta y seguimos con el mariachi. Hasta estos momentos estamos con el mariachi. Distintos géneros musicales interpretaba en aquella época. Con los Playoneros, vallenato. Sí. Con el Combo Nuevo, vallenato y tropical, música estilo corralero. Y todo lo que salía, lo que estaba de moda en esa época, nosotros la música de los graduados, la música de los hispanos, la música también de los corraleros, de los hermanos Martero, toda esa música, lo de Lucho Bermúdez, de Pacho Galán, todo eso lo tocábamos nosotros a nuestro acomodo, ¿no? Porque teníamos, era un acordeón y un saxofón y el resto de instrumentos para acompañar. Y con la orquesta La Unidad Latina sí tocamos música tropical de todas. Mismo que otro grupo, Los Expertos también, música estilo Los Blancos. Eso duramos como 4 años, después organizamos La Unidad Latina. Y La Unidad Latina hasta el 2001 más o menos estuvimos con La Unidad Latina. Después yo me retiré de la Unidad Latina y seguí con el mariachi. Y de ahí he seguido con el mariachi. Con la música de mariachi, don Mario encuentra su pasión. En 1977 sí. Se organizó el mariachi, ¿no? Y ya estaba organizado cuando yo entré al mariachi. Y leímos la fecha de fundación el día que murió un amigo, Álvaro Pino, que en paz descanse, que él nos acompañaba en todos los ensayos, siempre llevaba whisky, llevaba cigarrillos para los que fumaban y él participaba del ensayo ahí, oyendo el mariachi, se vinculó mucho. Y después con Volman Navarro, que era en esa época era el director, se reunieron un poco de amigos de él y nuestros
y aportaron ellos para que nosotros compráramos los sombreros, las ruanas, las botas, todo el atuendo del mariachi. Entonces Volmar y yo nos fuimos para Bogotá a comprar eso. Y el mariachi, pues usted sabe que siempre han sido rancheras y boleros, serenatas para todo tipo de eventos, ¿no? Con las rancheras y boleros, Mario Restrepo y su grupo de mariachis amenizaban todo tipo de fiestas. Primeras comuniones, matrimonios, cumpleaños, celebraciones especiales. Y ahí hemos estado siempre, por ejemplo, en las fiestas de los pueblos también llegan mucho el mariachi. Los mejores músicos de Ocaña han hecho parte de las agrupaciones que ha dirigido. Yo siempre he tenido la virtud o la suerte de contar con los mejores músicos de Ocaña, tanto en las orquestas como en el mariachi. Tengo tres violines en el mariachi, tengo dos trompetas en el mariachi, el cantante, las vihuelas y el guitarrón. Pero siempre han sido los mejores músicos de Ocaña. Dentro de la agrupación, pues soy prácticamente el representante de ellos. Aparte de eso, toco la vihuela y medio canto de vez en cuando. Para todo tipo de ocasión contratan a un grupo de mariachi. De ahí surgen gratos momentos que quedan como anécdotas. El grupo mariachi lo contratan para serenata para las madres, serenata para la novia, serenata para la reconquista de un amor perdido, serenata para los sepelios también. Ojalá que no fuera para los sepelios, sino que siempre fuera para darle serenata por un motivo muy especial de alegría, ¿no? Que sería lo fundamental, pero uno le da gusto a las personas. Si a uno nos buscan para un sepelio, allá estaremos. Hacemos parte también de la tristeza de los dolientes ahí. La música ranchera se convierte en un género musical que no puede faltar en ninguna fiesta y sus canciones nunca pasan de moda. La música ranchera pues nunca pasará de moda porque son siempre los compositores han hecho vivencias de la música. Entonces siempre, cada ranchera, cada canción, cada bolero se acomoda a una situación tan en especial, digamos, para una conquista de una niña, para una canción de reconciliación, y eso le dice, como dice Amparo Charles, eriza a cualquier mujer, ¿no? Entonces yo creo que la música nunca se acabará, como el bolero jamás se acabará. La música, mire que la música moderna desaparece rápido, desaparece rápido. Te oye un tema de música moderna hoy en día y eso dura un mes, dos meses, cinco meses, a la vuelta de eso ya nadie se acuerda de eso. Cambio un bolero o una ranchera, nunca morirá, siempre está en el recuerdo de la persona. Y la gente las canta, las silba, las tararea, y eso es importante del por eso la música, aun cuando no es nuestra, viene de México, pero se ha esparcido tanto que a todo el mundo la canta. En cualquier país del mundo, usted oye, hay mariachis, mejor dicho, hay mariachis que difunden la música que no es del país donde están. Colombia es un país muy lejos de México, sin embargo, mire, aquí en cualquier ciudad que se respete hay uno, dos o tres mariachis. Muchas canciones son las que se interpretan en cada presentación, pero hay una que marca a los ocañeros, quizá para hacer referencia siempre a ese ser maravilloso que son las mujeres. Piden mucho mujeres divinas, el rey, y ahora en este mes canciones para la madre. A la madre se le dan muchas serenatas, lo que no sucede mucho con los padres, ¿no? Porque a los padres escasamente le regalan un pañuelo, un par de medias y eso, y con eso lo otro. Cambio, pero sí,
A los padres sí les agradaría que los hijos le dieran una serenata. Las esposas también, así como ellas reciben serenata de sus hijos o del esposo, los padres también quisieran recibir una serenata de parte de los hijos. La música sirve para amenizar todo tipo de situaciones y momentos de la vida, pero considera Mario Restrepo que las canciones se deberían dedicar en vida. Había una señora que cantaba mucho. Cantaba, se estaba barriendo, ella cantaba. Estaba en el baño, ella cantaba. En la cocina, ella cantaba. Estaba lavando ropa, ella cantaba. Siempre cantaba rancheras, ¿no? Rancheras que estuvieran de moda en el momento. Resulta que la señora se murió y los hijos nunca en vida le dieron una serenata. Nunca en vida le dieron una serenata. Cuando murió la señora, ellos como que de remordimiento se acordaron que ella cantaba toda hora, que le gustaban mucho las rancheras. Entonces nos contrataron a nosotros para que le tocáramos la serenata en el velorio. Al día siguiente en el entierro nos contrataron para que la sacáramos de la casa con el mariachi. La sacáramos de la iglesia con el mariachi. La enterráramos en el cementerio con el mariachi. Y la última noche del mariachi, la última noche del velorio, nos contrataron porque tocáramos en el velorio la última noche en la casa, y luego a las 12 de la noche nos llevaron al cementerio. Y en vida nunca le dieron una serenata. Además de las serenatas que le dimos en esa ocasión, cada año cuando cumplía el aniversario de muerta, nos contrataban para que fuéramos a darle una serenata al cementerio durante 5 años. Y ya después se cansaron o se murió el hijo, el que motivaba la serenata, se murió, y a él también lo enterramos con mariachi. Pero yo digo que las serenatas hay que darlas en vida a las personas, a los seres queridos, hay que darles una serenata en vida. A los padres, que como le digo, nunca le dan una serenata. Entonces, de pronto hemos ido a tocar serenatas al cementerio, porque al papá le gustaban mucho las rancheras. Y eso es, creo yo que eso es contraproducente, ¿no? El amor y gusto por las rancheras se mantiene hoy en cada festejo. Las rancheras tienen siempre el mismo contenido y por lo regular es el mismo estilo, ¿no? Sí. Es muy poco lo que ahora con Vicente Fernández él le ha metido mucha, digamos, hasta la sinfónica le han metido a las rancheras y eso. Pero el contenido del mariachi es el mismo siempre en las trompetas, los violines y eso siempre es en las rancheras, ¿no? La vida musical le ha dejado muchas historias para contar y compartir con los demás. Una vez estábamos dándole serenata nosotros a las madres. A las madres, la víspera del Día de las Madres estábamos nosotros dando serenatas. Y había un muchacho por ahí joven que estaba tal vez estrenando una grabadora. Entonces nos oyó y se fue a grabarnos. Se fue detrás de nosotros. Todas las serenatas que tocamos en la noche las grabó el muchacho con su grabador. Como a las 3 o 4 de la mañana ya nosotros terminamos y nos fuimos a repartirnos, ¿no? A repartirnos. Entonces cuando bajando por el sitio encontramos al muchacho dándole serenata a la mamá con la grabadora. Pues nos conmovió tanto a nosotros que le dijimos, ábrase de ahí, quítese de ahí y quite la grabadora y le... Bajamos nuevamente, nos pusimos el sombrero y empezamos, le dimos la serenata. El pelado se emocionó tanto que abrió la puerta y la mamá salió y le dio un abrazo. Pero nosotros también muy contentos, como si con eso hubiéramos dado la serenata a la esposa de nosotros o a la mamá de nosotros. El muchacho quedó muy agradecido y eso, lloró de la emoción. Historias que hacen parte del oficio, pero que quedan en la memoria de los músicos, en especial en la de Mario, que nos cuenta que hubo momentos que marcaron su vida. Una víspera del Día de las Madres, un señor de Ocaña
me llamó. Entonces me dijo, Mario, necesito que esta noche me le den una serenata a mi mujer. Estoy muy contento con ella y yo quiero que me le den una serenata bien alegre, nada de canciones tristes ni nada, de canciones corridos bien alegres para porque estamos contentos. Entonces yo quiero que, como era Víspera de las Madres, yo quiero que me le cante canciones de la madre, pero alegres. Entonces sí, efectivamente, le dije yo, ¿dónde? ¿A qué hora? Dijo, a las 12 de la noche. Dijo, ¿en qué parte? Dijo, yo vivo en el Marabel, al frente, diagonal al profesor tal. Yo les dejo la puerta de hierro blanca, la hierro abierta. Ustedes suben las gradas para que no se equivoquen, allá está el número 2527. Entonces dan la serenata, yo salgo, les brindo un traguito, nos tomamos una foto y les pago y se pueden ir. Mi señora también sale y pues lo hago. Entonces, bueno, eso hicimos nosotros a las 12 de la noche. Llegamos donde supuestamente la dirección que nos habían dado era calle Segunda 25 a 27. Entonces llegamos nosotros, vimos la puerta abierta de hierro, las gradas, subimos el número allá 25 a 27 y empezamos con las canciones alegres que nos había dicho el señor. Entonces, bueno, terminamos las canciones y el señor ni por ningún lado no salía. Entonces dijo, no, seguramente se emborrachó y vamos, mañana nos paga. Y resulta que cuando ya estábamos bajando nosotros, oímos que abrieron una ventana. Entonces una muchacha dijo, perdonen, mi mamá ignora el motivo de la serenata, ella está llorando adentro en la pieza, porque hoy enterramos a mi hermana. Ella murió ayer y hoy la enterramos. Y mi mamá no sale porque ella ignora el motivo de la serenata. Quedamos nosotros como si nos tragara la tierra, mejor dicho. Nos fuimos con el dolor, la pena, la vergüenza del mundo y nos fuimos a dar la serenata. ¿Dónde? Porque resulta que es que el número de la casa era 25 a 27 y el otro señor nos ha dicho 25 a 27, pero las coincidencias de la casa, de las gradas, de la puerta y todo eso, nos llevó hasta ahí. Cuando llegamos donde el señor darle las ganas, dijo, uy Mario, ¿por qué me tocaron las mismas canciones que yo les había pedido en tal parte? Y le contamos. Entonces dijo, no, que esa muchacha se murió antier. Y ayer fue el entierro, hoy fue el entierro, yo estuve en el entierro, dijo el señor. Entonces, bueno, tocamos ahí, pasó. Al día siguiente, me acordé yo de lo que había pasado, y dije, eso era el domingo. Entonces yo llegué donde la señora, mire, señora, qué pena, yo soy Mario Restrepo, el director del mariachi, que anoche, mejor dicho, increíble, pero coincidió unas cosas que llegamos al rato y le interrumpimos a usted en su dolor. Entonces, sí, don Mario, no se preocupe por eso. A mí me gustan mucho las rancheras. Y como ustedes tocan y todo, lo interpreto. Yo le había dicho a mis hijas, hay muchachas como para reunir unos pesitos y contratar a don Mario para que venga a tocarnos una serenata aquí, algo así. Entonces la hija se había graduado en el colegio de Fátima y le dijo a la mamá, dijo, no mamá, yo me voy a trabajar y quién quita que el día de las madres yo venga y le dé una serenata. Entonces yo le dije a la señora, ya con lágrimas en los ojos, señora, su hija, nosotros no nos equivocamos, su hija nos mandó para acá. Víspera en las madres cumplió lo que la mamá quería, una serenata. Por eso las cosas, como le digo, hay que se las explique. No es una propaganda, sino que es una realidad. Yo también fui hijo y sé también que un detalle de eso le gusta a la mamá. Y la hija en ese momento, ella quería, en vida, quiso darle una serenata a la mamá. Y gracias a Dios nosotros
nos mandó a nosotros para que le cumpliéramos el deseo este. Mario Restrepo, un hombre que le ha dedicado gran parte de su vida a la música, en especial a las rancheras y boleros, llevando siempre alegría en cada momento especial que las personas quieren festejar.